porque cantan. Con Manu Verástegui. ¿Cuántas veces habré escuchado afirmar a algún amigo o conocido que no le gustan los musicales? Y que no, y que no. Y de pronto dicen, bueno, Mamma Mía sí porque es muy divertido. O Salvo los Miserables, que es otra cosa. O Book of Mormon, porque es que no parece un musical. ¿Pero cómo que no parece un musical? Pues lo es. Y resulta que es tu musical. No es que no te gusten los musicales, es que eres muy exigente. Y que te gusta lo que te gusta. Y haces muy bien. Por supuesto que los gustos personales son importantes. Y en el caso del teatro musical, los gustos musicales son decisivos. Porque resulta que no todos los musicales tienen el mismo tipo de música, fíjate. Cada compositor escribe su musical en el estilo que le pide el cuerpo. Hay musicales con música rock, con música pop, R&B, soul, gospel, country, funky, folk, cualquier otro género que se te pueda pasar por la cabeza. Por eso, si no te gusta el rock, yo, por ejemplo, no te recomendaría Tommy, porque no te va a gustar. Pero si tienes el alma rockera, puedes probar con alguno de los múltiples jukebox de rock, como Rock of Ages, American Idiot o We Will Rock You. Y si lo tuyo es el soul, o el blues y el gospel, disfrutarás con Dreamgirls, Memphis, El color púrpura, o esa maravilla de adaptación del Mago de Oz que es The Wiz. Y si te tira la música country, te encantará Oklahoma, o La casa más divertida de Texas. Hasta el hip hop tiene sus títulos representativos, como Hamilton, el bombazo de Lin-Manuel Miranda. Y podríamos seguir así enumerando géneros y títulos hasta pasado mañana, pero ya os hacéis una idea. La cuestión es que hay un musical para cada uno de nosotros. Solo hay que dar con él. Mucha suerte y bienvenidos a ¿Por qué cantan? ¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Muy bien. Yo estoy encantado de que estés a mi vera, que me siento muy acompañado y muy a gusto. A ver, cuéntame cosas. Pues mira, te voy a contar algo que se decía la temporada pasada por Madrid. Se decía que no se veían niños jugando en las calles porque todos estaban en los escenarios de los teatros, haciendo algún musical o viéndolo. Un poco exagerado, ¿no? A lo mejor sí, pero algo de razón. Algo habría, ¿no? Bueno, estaba Billy Elliot. Claro, Matilda. Es que en los últimos años hemos visto la cartelera petada de musicales con niños, ¿no? Con muchos, con pocos, con lo que fuera, pero Matilda, School of Rock, Charlie, El rey león hay niños, La historia interminable, Los chicos del coro, donde hay muchos niños, pero estaban todos. Va a ser verdad que estaban todos en el teatro faltando a clase, yo te lo digo. Que no es lo mismo el musical infantil para niños que el musical con niños, que puede ser para niños o no serlo, efectivamente. Mira, los niños en el escenario nos ponen en la cara esa sonrisa bobalicona y nos despiertan la misma ternura que cuando nuestros niños, nuestros hijos o sobrinos, o los hijos de los amigos, según cada cual, nos hacen una gracieta en casa, ¿no? Ya sea la imitación de una estrella pop del momento, o cantar una canción en Guachi Guachi, o como hacía la hija de un amigo mío, recitar una poesía mientras hacía gimnasia rítmica. Lo que más se debe escuchar en ese patio de butacas es Oh, exactamente. Un niño en el escenario hace todo eso y más para deslumbrarlos con su gracieta, con su simpatía, ¿no? Y no se puede evitar, como tú decías, esa frase de ¡ay, qué ricos! ¡Qué mono! ¡Qué tierno! ¡Qué monos! A lo mejor no lo expresas en voz alta, a lo mejor no lo dices, ¿no? Pero por dentro sientes ¡qué rico! Cuando los autores y sobre todo los productores de musicales descubrieron que la presencia de los niños era una baza interesante en el impacto emocional de sus obras y en el resultado de taquilla, cuidado, pues los incorporaron inmediatamente a sus obras. Al principio tímidamente, en papeles secundarios que, aunque tuvieran relevancia en la historia, no exigían la presencia de niños en escena más que en una o dos escenas. Ese es el caso de South Pacific, del que escuchábamos Dites-moi. Pues South Pacific, al sur del Pacífico, como se llamó aquí la versión que dirigió José Tamayo en el 55, y que además se considera un punto de inflexión en la historia del musical en España. Efectivamente, se considera el primer musical de Broadway que se montó en España. Es una de las obras más conocidas del tándem Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, con libreto de Joshua Logan, basado en el libro Cuentos del Pacífico Sur. Se estrenó en el 49 y el éxito fue inmediato. Y la historia transcurre, como su propio nombre indica, en una isla del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Y los niños que cantan esta canción tan mona son, en la función, los hijos de un viudo francés y de su difunta mujer polinesia. Cuando la protagonista de la historia se enamora del padre, ve la mezcla de razas de los niños como un obstáculo para su relación. Pero todo acaba bien, ¿eh? No hay ningún problema. ¿No es spoiler esto? No, no pasa nada. Yo no digo nada más. A ver, Rodgers y Hammerstein siempre han tenido muy presentes en sus obras a los niños. Al público se le caía la baba. ¡Qué ricos! Y unos años más tarde escribirían el musical familiar por excelencia, en el que los niños tenían mucho más protagonismo, sonrisas y lágrimas. High on a hill was a lonely goat herd, lay, hoodlay, hoodlay, hoo. Loud was the voice of the lonely goat herd, lay, hoodlay, hoodloo. Folks in a town that was quite remote herd, lay, hoodlay, hoodlay, hoo. Lusty and clear from the goat herd's throat, herd, lay, hoodlay, hoodloo. Sonrisas y lágrimas es un título misterioso en español de The Sound of Music, que significaría más bien el sonido de la música, si lo tradujéramos literalmente. Está basado en la historia real, como nos gusta esto de la historia real. Las historias reales nos gustan mucho. De la familia Von Trapp y sus dichas y desdichas en la Austria invadida por los nazis. Hoy es un clásico del musical familiar y del musical en general. Totalmente, completamente de acuerdo. Y gran parte del éxito se debe a la adaptación cinematográfica de 1965 que dirigió Robert Weiss y que tenía a Julie Andrews encabezando el reparto. Sus canciones son tan populares que hay muy poca gente que no conozca el Do Re Mi, por ejemplo, o el estribillo del Cabrero Solitario, que es el que estamos escuchando. En todo el mundo hay cines que ponen la película para cantar, ¿sabes? Con la letra debajo. ¿Qué me dices? Para cantarla al mismo tiempo que la película. O sea, un cine karaoke. Exacto, un cine karaoke. Singalón, que se suele llamar. Bueno, vamos a hablar con una persona que puede contarnos cómo es compartir el escenario con un reparto de niños. Carlos Hipólito. María, hay alguien a quien tenga que pedirle permiso para casarme contigo. ¿Por qué no se lo pedimos a los niños? Carlos Hipólito es sobradamente conocido como actor de cine, teatro, televisión, donde ha hecho de todo, comedia, drama y lo que se tercie, lo que se le presente. Pero esencialmente teatro de texto, hasta que dio el salto al musical. Y cayó de pie, porque es una pirueta arriesgada, ¿no, Carlos? Sí, ya lo creo. Ya lo creo, Manu. Lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado como brujulear y bucear por todos los rincones del oficio, ¿no? Y siempre el teatro musical había sido para mí un género muy querido, porque como espectador lo llevo viendo desde que era muy jovencito. Y yo me preparé en su momento pues para poder hacerlo, pero claro, en la época que yo era joven no había producciones musicales en España como ahora. Claro. Y entonces, pues bueno, se fue quedando ahí olvidado. Y luego, efectivamente, con el tiempo, ya con una edad, pues me tocó revisitar esto. O sea que tú ya tenías... O sea, no fue entrar en el musical como de neófito, como de desconocido. Como hombre, no lo había practicado, digamos, pero sí había tomado muchas clases de canto, había tomado clases de baile y de danza cuando era joven, sí. Lo que tuve que hacer es revisitar, digamos, todas esas disciplinas, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es la primera experiencia? ¿Cuál es tu primer acercamiento al musical? En realidad, en un musical que era, como musical era pequeñito, porque tenía una partitura muy pequeña, que era Historia de un caballo, ¿sí?, de una versión de un cuento de Tolstoy que se hizo en versión musical, que dirigió Salvador Collado. Uh-huh. Pero digamos que el primer musicalazo, así que hice yo, fue Follies. Con Mario Gass en El Español. Una maravilla. En el 2012, sí, sí. El tema de hoy es el musical con niños. Uh-huh. Tú... tienes algunas experiencias, pues sí, como ya has comentado, Sonrisas y Lágrimas. Claro. Y Billy Elliot, o sea, que Sonrisas y Lágrimas eran unos pocos, con Billy Elliot era una legión. Multitud, no, exactamente. Y, a ver, yo no quiero decir eso que se atribuye a Hitchcock, pero creo que es de V.C. Fields, sí, que es no trabajes nunca con perros ni con niños. Sí, porque te roban el foco. Vamos, chupan plano como locos. Sí, sí, total. ¿Cuál es tu experiencia trabajando con niños? Pues mira, ha sido maravillosa, porque la verdad es que yo he trabajado con niños tan talentosos, con tantísima preparación, porque hay que decir que estos dos musicales, tanto Sonrisas como Billy Elliot, yo los hice con la productora SOM Produce, que desde luego yo creo que han hecho una labor de didáctica impresionante con muchos intérpretes jóvenes de este país, porque ellos no han cogido niños así porque sí, a la pun, y los sacan al escenario. Antes de estrenar tanto una función como la otra, se hicieron unos cursos de preparación, como se hace en Inglaterra. Uh-huh. Y entonces, claro, los niños llegaban ya a interpretar las funciones con una preparación enorme, una preparación muy específica para esa función en concreto, ¿no? Y tanto en Sonrisas como en Billy yo coincidí con niños muy talentosos. Yo no te puedo explicar las sensaciones que recuerdo tan emocionantes que he vivido encima del escenario con esos niños, porque esos niños tenían una entrega tan brutal. Tenían un talento. Yo cada día, cuando por ejemplo en Billy Elliot el padre acompaña al niño al final de la función a hacer su audición, y entonces el padre está sentadito ahí en una silla en una esquina del escenario y el niño se pone a bailar allí lo más grande. Yo, ese momento, fíjate que era un momento muy secundario para mí, quiero decir, yo estaba ahí en un segundo plano, para mí era el momento más bonito de la obra, porque cada día me ponía los pelos de punta ver el talento de esos chavalines, eso y un abrazo que nos dábamos al final. Entonces, trabajar con niños, y para resumir y no enrollarme mucho, te devuelve algo como intérprete muy hermoso, que es que te pone en contacto con las razones que un día te hicieron a ti dedicarte a esto, que es la necesidad de comunicar, la necesidad de estar ahí, la entrega absoluta, la verdad absoluta, en fin, bueno, es maravilloso y muy enriquecedor. Y bueno, en Billy no solo trabajaste con niños, trabajaste con una niña muy concreta, muy especial para ti. Y en Sonrisas y Lágrimas trabajé con esa misma niña que entonces tenía 10 años. ¿Ah, sí? Bueno, pues que nos lo cuente todo, porque... ¡Uy! Elisa, si estás aquí. ¡Hola! ¡Sorpresa! Elisa Hipólito no solo es hija de Carlos Hipólito, sino que además es actriz desde los 10 años. Claro, 10 años. Y has hecho también los mismos musicales, ¿no? Sí, total. Y a mí, primero cuéntame tú cómo es la experiencia de siendo una chavalita, salir a un escenario a defender, o sea, responsabilizarte de un papel, ¿no? En el que encima tienes que cantar y bailar. Claro, o sea, para mí tengo que decir que fue maravilloso, ¿no? Porque yo no lo vivía como una responsabilidad de, oh Dios mío, voy a salir al Teatro Coliseum delante de 1.200 personas, o sea, esto es lo último que pensaba, ¿no? Yo iba pues a jugar, a pasármelo bien. Claro, se contemplaba como una actividad extraescolar porque los niños no pueden trabajar, entonces yo iba 2 días en semana. Claro, había tropecientos niños y un montón de niñas que hacían mi papel también, ¿no? Y claro, yo iba 2 días en semana a ese teatro que es maravilloso, que claro, yo como tengo el padre que tengo maravilloso, he tenido la suerte de estar desde muy pequeña pues entre cajas y yo... Cuando vi Follies, precisamente, supe que quería dedicarme a esto, ¿no? Y justo después hicimos Sonrisas y Lágrimas. Entonces, para mí era un sueño, ¿no? Era... era increíble y creo que es muy bonito entrar a la profesión de esa manera, ¿no? Porque sí, no sientes esa responsabilidad, sino son las ganas, ¿no? Que tienes y los amigos. Claro, yo iba con mis amigos al teatro, o sea, no podía ser mejor plan, ¿no? Pero me estás diciendo como que no tenías responsabilidad, pero salir a un escenario te carga de responsabilidad. Sí, o sea yo era consciente. Es un juego, pero es un juego... Un juego serio, pero era un juego. Esto saca el tema que ya hemos hablado, de la formación de los jóvenes, ¿no? Claro. O sea, tú ya has venido con una preparación que quizá hasta ahora no era muy frecuente. Claro, no, desde luego. Yo creo que esto que contaba mi padre de SOM, que ha montado esta escuela, ¿no? SOM Academy, que forma a los niños antes de hacer los proyectos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con Gris estuve 2 años de formación, sí, aprendiendo rock acrobático, claqué, todo, o sea, canto, interpretación. Entonces yo creo que de ahí ha salido una cantera, ¿no?, de niños muy, muy preparados, ¿no? Que de hecho ahora muchos de los con los que yo estaba en Gris están siendo protagonistas en Book of Mormon o... Entonces es que yo creo que ha sido... A ver ahora qué hacemos con todos vosotros, ¿no? A ver, hay que hacer musicales sin parar, ¿no? Y además multitudinarios, ¿no? Total. Sí, porque sí, además como los musicales con niños tienen por lo menos 3 repartos, ¿no? Claro. Es que sois una multitud. 4 repartos, porque 4, sí. Claro, es que eso es muy fuerte. Pero también es bonito, ¿no? Porque cada día pues te toca con una gente diferente y cada día la función, aunque salga más o menos igual, pues cada niño tiene sus cosas y aporta sus cosas. Entonces yo creo que eso también hace más interesante el trabajo. Ahora una pregunta a compartir. ¿Cómo es trabajar con papá? ¿Y cómo es trabajar con la niña? Pues mira, para mí trabajar con Elisa es una maravilla. O sea, ella es hiper respetuosa en el escenario. Ha aprendido tanto de su madre, Mapi Sagaseta, que es mi mujer, y de mí. Ha aprendido el respeto al escenario. De hecho, ella contaba que vino a ver Follies muchas veces al Español. Creo que ha sido de las pocas veces que han permitido que alguien estuviera entre cajas sentado en una silla. Y Elisa llegó a ver, creo que fueron 40 o 41 veces. 41 veces. 41 veces Follies. ¿Tú ya pensabas en una sustitución, ¿no? Yo ya estaba. No. ¿Cuál te ibas aprendiendo? De hecho, me acuerdo que los hijos de Munsa Rius, que era la otra actriz que estaba con mi padre, y yo hicimos Follies Junior en el Parnasillo del Teatro Español, ¿te acuerdas? Hicieron una versión preciosa. Sí. Ella tiene muchísimo respeto al escenario, sabe lo que es estar ahí, Tú ya tienes un venenito metido. Sí, total, claro. Para mí es una suerte, ¿no? Porque para mí mis padres son mis maestros. Entonces yo creo que he aprendido casi más viendo que haciendo, ¿no? Porque llevo toda la vida viéndoles trabajar. Y claro, para mí trabajar con mi padre... ¿no? Tantas veces le he visto encima del escenario y yo en el patio de butacas, que de repente estar yo en el escenario con él, pues para mí es una suerte, porque además es que es un compañero increíble y todos los compañeros coincidirán en esto y es maravilloso, porque cuando voy a una producción que a lo mejor no está él, pero sí le conocen, porque claro, todo el mundo le conoce, es maravilloso porque todo el mundo me dice, buah, tu padre, es que tu padre es el mejor compañero que se puede tener, y eso para mí pues es un orgullo, porque... Pero, claro. ¿Y no te imponía estar con tu padre ahí juzgando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo no siento que me juzgabas, no. Nosotros somos en eso bastante... tranquilos, quiero decir, no hemos sido muy de juzgar. También me daba mucha confianza porque sé que él me va a ser sincero, ¿no? Entonces también si ve algo que no, pues que a lo mejor yo puedo mejorar, pues me lo va a decir y para mí eso es una tranquilidad absoluta. Yo lo que te puedo decir es que, por ejemplo, compartir escenario con Elisa ha sido estupendo porque es una actriz impecable en el sentido de que es súper rigurosa, hace su trabajo cada día perfecto, pero desde que era muy pequeña que nos asombraba a todos, decía, siempre los niños hay un día que están un poco más tontitos, un poco más no sé qué. Ella estaba siempre impecable, igual, muy bien. Y ahora estoy disfrutando del otro lado, de ser yo espectador de ella cuando ella está haciendo producciones en las que yo no estoy, y no sabes, o sea, la emoción, Manu, que yo tengo, Mapi y yo, cuando nos sentamos en el patio de butacas a verla actuar, es que, vamos, yo no me lo puedo creer. No, nos llevamos bien. Elisa, veo un carrerón por delante. Bueno, a ver, ojalá. A ver, estaremos atentos a verte todo lo que estés haciendo por ahí. Y nada, chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado este ratito, por todo lo que me habéis contado. Gracias, Carlos, gracias, Elisa, muchísimas gracias. Un abrazo. Poco antes del estreno de Sonrisas y Lágrimas se había estrenado el musical que muchos consideran el musical perfecto, porque tiene una primera parte con el encanto ingenuo de los niños y una segunda parte con el menos ingenuo de los garitos de striptease. La biografía musicada de Gypsy Rose Lee, una artista que empezó como cantante infantil de vodevil y acabó, gracias a los tejemanejes de una madre ambiciosa, triunfando como stripper. Hello everybody, my name is June. What's yours? Few tricks, some old nuts, new tricks. I'm very versatile. And if you real good, Isa, dale. Dale, que cante, que baile, que hable. Me conformo con que nos hables un poquito de Gypsy. Gypsy es un musical de Jule Styne y Stephen Sondheim, estrenado en el 57. Cuenta la historia de Gypsy Rose Lee, que empezó recorriendo los teatros de variedades en Estados Unidos, como contabas, en los años 20, como parte de una compañía de artistas infantiles que dirigía y que representaba su madre Rose. Fue nominada a 7 Tonys. Hoy es un imprescindible del teatro musical que se sigue montando una y otra vez. Exactamente, es un musical clásico, como demuestra el hecho de que Antonio Banderas, sin ir más lejos, haya anunciado que será la próxima producción de su Teatro del Soho, que estamos ya deseandito ver, que lo sepáis. Hay que señalar que siempre funciona mejor la empatía con los niños en escena si estos están en apuros, pasándolo mal. Es así. Hombre, pues, si una desgracia de niños, claro. Éxito asegurado. Éxito asegurado. Cuando ves a un niño ahí triste y angustiado, qué pues pena. Claro, exactamente. Por eso del instinto de protección, ¿no? A todos nos da ganas de cuidar a un niño que está triste. Y en nuestro siguiente musical con niño, la empatía se nos ponía de punta al escuchar esta canción. Esto que escuchamos es de Oliver, un musical británico con música y letra de Lionel Bart, que está basada en la novela Oliver Twist de Charles Dickens y se estrenó en 1960 en Londres. Tanto en el West End como en Broadway ha acumulado premios cada vez que se ha montado. Es que, mira, ese relato de las desventuras de un pobre huerfanito al que abandonan, matan de hambre, castigan, explotan y secuestran. No le pueden pasar más desgracias. Es que eso le encoge el alma a cualquiera. Todo muy en la línea de los folletones de Dickens, ¿eh? Que es mucho más. La historia original es mucho más tremenda que dramática, musical, desde luego. Aún así, mira, la cofradía de los niños delincuentes que acoge a Oliver resultan encantadores y simpáticos. Y hasta Fagin, el viejo que recoge a los niños perdidos y que le enseña a robar a él, un personaje que Dickens dibujó como despiadadamente antisemita, resultaba encantador, sobre todo cuando lo hacía su intérprete original, Ron Moody, un actor judío británico. La versión cinematográfica fue un bombazo, con aquel Mark Lester, ¿lo recuerdas? Que transmitía toda la desdicha del desafortunado huerfanito con su mirada llena de tristeza que contrastaba con la brutalidad del ambiente patibulario de los bajos fondos de Londres. Si además lo llamas huerfanito. Claro, huerfanito. ¿Qué tiene que ser en diminutivo? Es así. Pues si alguien cree que además de ser encantador y tener aquellos ojitos tristes, tenía una vocecita que partía el alma, siento mucho decirles que no cantaba él. No. Y hasta ahí puedo leer, no voy a decir más. Por eso, lo que escuchamos es la versión del primer actor que lo interpretó en teatro, Keith Hamster. Y así estaban las cosas hasta que llegó Annie. Manu, Annie está basada en una tira cómica del dibujante Harold Gray llamada Little Orphan Annie, que empezó a publicarse en 1924. En español se conoció como Anita la huerfanita, que suena tan peculiar. Y la protagonizaban una huérfana con un gran sentido crítico y su padre adoptivo. El autor aprovechaba la supuesta ingenuidad de la niña para hacer comentarios ácidos, digamos, sobre temas políticos, sociales de aquel momento. Ya había sido adaptada al cine un par de veces cuando a mediados de los 70 el compositor Charles Strauss, el letrista Martin Charnin y el libretista Thomas Meehan se pusieron de acuerdo para escribir el musical que estaba basado en ese personaje. Se estrenó en 1977 en Broadway y en el 81 aquí en Madrid, en el Teatro Príncipe Gran Vía. Con un reparto sorprendente entre los que estaba Serenella, una cantante de la época haciendo de Mrs. Hannigan, que era impresionante. Pero bueno, Annie de alguna manera es como un Oliver Twist del que ya hemos hablado, pero en femenino. Y yo creo que como una pista de esto es el hecho de que el padre adoptivo se llame como Oliver, precisamente. Por cierto que su apellido Warbucks viene a significar algo parecido a pasta de guerra, dinero de guerra, ¿sabes? Aquí ya nos encontramos con personajes que se alejan un poco del niño o la niña encantadora haciendo monerías y pestañeando, ¿vale? Las niñas del orfanato que dirigen la malísima señorita Hannigan son peleonas, traviesas, metiches y liantas. Niñas de verdad. La canción It's a Hard Knock Life, Ya no aguanto más, como se tradujo aquí en español, que cantan las niñas del orfanato mientras realizan todas esas labores de limpieza de la casa, refleja esta cruda realidad. Gran parte del éxito del personaje es que, a pesar de que Annie no ha tenido una vida fácil, su optimismo en medio de esa gran depresión americana es irreductible. La canción estrella es Tomorrow, Mañana, que seguro que si lo pensáis un poquito os suena a todos, os estará resonando en la memoria. Y es una canción en la que la niña despliega toda esa filosofía optimista y con la que convence al mismísimo presidente Roosevelt, sí, de tomar posturas políticas económicas, ¿no? En su momento se hicieron muchísimas versiones de esta canción, incluida una en plan disco de Grace Jones, que recomiendo escuchar, la verdad. Con la llegada del siglo XXI, la pérdida de la ingenuidad de los niños en el musical se hace todavía más manifiesta. Los escenarios se llenan de tropas de criaturas reivindicativas y respondonas que luchan por sus derechos a ser como quieren ser. Ese es el caso de Billy Elliot, donde un chaval de 11 años defiende su vocación de bailarín en el entorno muy poco dado a estas finuras de un pueblo minero del norte de Inglaterra, y encima con el trasfondo de las huelgas del 84. Elliot fue primero una película de Stephen Daldry, estrenada en el año 2000, que tuvo una gran acogida de crítica y de público, y 5 años después ya estaba en el West End la adaptación a musical con partitura de Elton John y las letras y el libreto de Lee Hall, que había escrito el guión original de la película también. Desde entonces se ha traducido a multitud de idiomas y se ha estrenado por todo el mundo. Nadie, yo creo que todo el mundo recuerda en su ciudad una cartelera con Billy Elliot. Efectivamente. Estamos hablando de los revolucionarios, que son estas criaturitas como Billy y no menos, toda su tropa. Y toda su tropa, que han salido respondones. No son menos revolucionarios que Billy los niños de la escuela de la señorita Trunchbull en Matilda, y lo cantan a pleno pulmón. ¿Quién no conoce, Manu, la historia de Matilda? Que es primero un libro de Roald Dahl, que se publicó en 1988 y cuenta la complicada vida de una niña con una familia pobre que la ignora muchísimo. Ay, y pobrecita que mía. Busca el refugio en los libros y acaba por desarrollar telequinesia. Mira. Es lo más impresionante de la historia y cuando eres niño lo que más te gusta. La adaptación al musical fue una iniciativa de la Royal Shakespeare Company. Escribió la música y las letras Tim Minchin en lo que sería su primer musical y se estrenó en el West End en 2011. Sí, señora. Es un musical lleno de energía, como con electricidad, ¿no? Como con una fuerza sorprendente que exige un reparto de pequeños artistas entregados. Hay que verles en el escenario cómo se esfuerzan, cómo lo viven, cómo se lo curran. Lejos, muy lejos de aquellos niños dulces de ojos tristes que despertaban la ternura del espectador, estos fruncen el ceño, muestran puños amenazadores y se suben a los pupitres para gritar sus protestas. Tienen mucha más personalidad. Mucha más personalidad y mucha más fuerza. Y hablando de esto, es inevitable pensar que con estos derroches de energía desatada en el escenario será necesario que alguien ponga orden y cordura. Y hemos hablado con alguien que tiene algunas respuestas. José Luis Iborra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Tú eres el director de Los chicos del coro. Sí. Que está arrasando, ¿no? Arrasó, sigue arrasando porque seguimos de gira. Hemos hecho muy poca gira en pocas ciudades porque los niños tienen colegios y esas cosas no se puede hacer, pero vamos, sí, y volvemos a Madrid en octubre, una temporada más, sí, ha sido una gran sorpresa para todos. Muy bien. Y bueno, tú también hiciste Un chico de revista. Hice Un chico de revista. Que era un homenaje hacia la revista tradicional española, sí. Muy divertida y muy graciosa. Y después hice lo de Loles, que era también algo muy musical. Sí. Una noche con ella, se llamaba. Esto lo escribí yo además. Era sobre su vida y esto, pero vamos, este es el primer musical de gran formato, como se le suele llamar ahora, que esas cosas no sabía. En el que... he tenido muchísima suerte. Para mí ha sido el mejor regalo que me ha dado esta profesión en 40 años que llevo en ella. Sí, ¿eh? Sin ninguna duda. Ni el cine, ni la tele, ni nada. El mejor regalo han sido enfrentarme a 70 niños, porque me lo dieron de un viernes para un lunes. Sí, ¿y no te dio un infarto? No, me dio un poco de agobio, pero el lunes cuando llegué allí y les vi a todos, supe, además el primer día, que me iba a llevar, supe que tenía que hacer un gran esfuerzo, que es volver a la infancia, y a 3 infancias distintas, porque para entenderles bien tenía que jugar con los de 6, 5, 6, 7 años. Claro, esto era una cosa que te iba a preguntar. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se trabaja con niños en un escenario, ¿no? Sí. Y viendo el reparto, digo, es que aquí no es que trabajas con niños, es que trabajas con niños y hasta adolescentes. Totalmente. ¿No? Que son maneras diferentes de trabajar. 3 maneras, porque eran los de 6, 7 años que sabía que a las 2 horas ya no les podía pedir que tuvieran atención, pues son niños muy pequeños y que se subían directamente al cuello, a los pies, bueno. Y todos los pepines acababan todo el día, todos encima de mí. El ayudante me decía, ¿qué hago yo? Déjales, que es la única manera de estar tranquilos, están encima de mí. Después estaban los de 8, 10, 12 años, que es otro tipo de niño. Y pues estaban ya los adolescentes, de 13 a 16, que también tenía varios. ¿Esos son tan difíciles como se dice? Y esos eran un poco más difíciles, pero aquí todos han sido bastante responsables. Fíjate, sí. yo he alucinado con los niños, tienen una educación ya de lo del musical, y que todos sabían que estaban haciendo, o sentían que estaban haciendo algo muy bonito. Solo de los 70, solo 2 o 3 había hecho incursiones en musical, en El Rey León. 4 niños solo de los 70. Los demás eran todos niños, como decía, muy vírgenes, y yo creo que fue parte del éxito. Eran de la calle, como digo yo, todos. Y estás diciendo todo el rato 70 niños. 70 niños. Vamos a ver, aclarar a la gente que no es que haya 70 niños en escena, ¿vale? 5 repartos. Eso sería espectacular. Sí, no. Son 5 repartos, sí. Y tú tienes que trabajar con 5 repartos de niños. Eso sí fue un problema, no un problema, además de un problema, un miedo que tenía, porque yo nunca había hecho esto. Menos mal que tenía entre los actores adultos Natalia Millán, y el primer día le dije, yo voy a ensayar así, se hace así, primero un grupo, después otro. La misma escena era como el día de la marmota, no acabábamos nunca, porque claro, una escena no la pasas una vez, la pasas muchas veces. Entonces todos los demás estaban en el patio de butacas mirando. Grupo 1, grupo 2. Después me di cuenta que los números en los grupos no les gustaba mucho, porque parecían que el 1 y el 2 y el 3 eran más importantes que el 5 y el 6, el 4 y el 5. Vamos a poner colores. Pero pues son más listos que el hambre. Y pues decían, no, a ti te gusta más el color amarillo, ya lo hemos notado. Y así es cuando tienes tanto reparto. Oye, a ver, los niños en el escenario a mí me parece que son como un arma de doble filo, ¿no? Sí. Por un lado, quiero decir, desde el punto de vista del espectador, del público, por un lado hay un gran público al que le encanta la idea de ver niños en escena, sí, y oírles cantar, en fin, por ese encanto que transmiten y tal y cual, pero luego hay un público que dice, niños en el teatro. Sí. Que son unos repipis, o yo qué sé. Sí. Yo esto lo he oído directamente, ¿eh? Sí. Niños en el teatro, unos repipis. Yo intenté que no fueran nada repipis, y eso fue el éxito, además. Recuerdo que a los pocos días de estrenar la función, yo no quise agobiarles con las cosas de llorar, que sé que son como más complicadas. Pero a las 2 semanas, como vi que todo funciona muy bien, cojo al pequeñajo, al más pequeño, y le digo, tú al final, cuando sales con la maleta, ¿puedes llorar? Y me dice, ¿para qué? Y digo, pues porque así se emocionará más el público. Y tú vienes del profesor y dices, ah, vale, pues sí. Y no le dije nada al actor. Y son unos bestias en esto, en verdad. Sí. En la verdad no les gana nadie, porque no se plantean nada, entonces te lo dicen todo. Y se puso a llorar. Además, y le digo yo, pero eso no va a ser fácil todos los días, ¿eh? Algunos días no te va a salir, y te voy a dar un truco. Es teatro. Si suenas, como tienes el micro pequeño ahí, si suenas así los mocos hacia arriba y te estriegas los ojos, el público va a pensar que estás llorando igual. Pues tal cual. El primer día lloró, algún día más, pocos, pero después parecía que todo el mundo decía, ¿has visto llorar al niño? Digo, que iba a llorar, este es un más listo, es un actorazo. Es más listo que el hambre. Sí, sí, me decía Castejón, Jesús Castejón, me decía, este nos gana a todos. Es más listo que el hambre. He disfrutado mucho con ellos, ¿eh? Qué bueno. Y como inconveniente... son disciplinados, porque me da la impresión de que es difícil llevarlos hacia la disciplina, ¿no? O, por ejemplo, tú les das notas de dirección, sí, tú les das indicaciones, sí, y las siguen. Sí, las siguen bastante bien. No, sí, se las pasan... No, son más indisciplinados en el tener que estar quietos, que dentro de un orden, desde que entran al teatro. Esa parte de maquillaje, peluquería, que les divierte mucho, y de pasearse por camerinos y preguntar, hacerse fotos, hacerse TikToks y todo eso. Eso es. Pero en el momento del escenario, mucho. Sí. Esto me hace pensar en la formación de los actores infantiles. Sí. Es que yo además siempre lo digo, que tendría que ser una asignatura obligada. No estaría mal, ¿eh? Es sanador el teatro, porque compartes mucho, pues porque te sientes protagonista, y para un niño de estos, claro, que el público les aplaudiera y se pusiera de pie cada noche, se sentían los mejores. Y hablando de que fuera una asignatura obligatoria en los estudios, esto haría que hubiera una cantera, que ahora empieza a haber una cantera de desde pequeñitos están preparándose en musical, ¿no? Sí, mucho. Cantando, bailando, más que de teatro normal. La gran cantera que hay es de teatro musical. Vamos, yo tenía todos los pepines que teníamos, 7, un pepín para cada día. De los más pequeños había uno para cada día, o sea... Y son niños que ahora mismo, como les sigo en redes y tal, están dando clases de canto, clases de música, y se preparan bastante bien, muy bien. ¿Saben los pobrecitos míos que les espera una vida muy dura? Ellos yo creo que todavía no lo saben porque son pequeños. Realmente los de 16 años, alguno de ellos sí habla con ellos. Ya tiene una idea. Sí he hablado con muchos padres, porque los padres... Era, ¿tú qué piensas? Porque mi hijo, claro, de los más mayores era... ¿Puedo tomar un té café contigo? Y ya me va a tocar decirle la realidad al padre, porque mi hijo está muy ilusionado, me ha sacado muy buenas notas. Todos subieron, una cosa importante, todos subieron las notas a pesar de estar trabajando en el teatro, porque se les exigía. Bueno, se les dijo que en el contrato ponía que les iban a echar, no era eso, pero les dijo que se iban mal al colegio, con lo cual todos trabajaban en el teatro y todos subieron la nota en clase, o sea que cuando quieren una cosa la pueden hacer. Y los padres me preguntaban, ¿pero mi hijo vale para esto? Yo, vale, claro, yo pienso que sí vale. ¿Qué tal lo ves? Y les decía yo a muchos de ellos, y de mira, no os voy a mentir, tu hijo es muy feliz y eso lo tienes que valorar tú, porque es muy feliz haciendo esto. Ahora, la realidad es, porque todo eso nos lo hacíamos en el hall de la Latina, mira cuántos acomodadores hay aquí. Pues la mitad son actores que hace... era así en esa época. Dos de ellos habían sido protagonistas de Anastasia y de otros musicales, y ahora están de acomodadores en la Latina, que es un trabajo estupendo, un trabajo muy digno, estupendo, pero que sepas que la realidad es esta. Pero entonces... eso a lo mejor hay que decirles a los niños que empiezan una carrera musical, hay que decirles lo que dicen los padres siempre: tú estudia una cosa seria y luego te dedicas al teatro, ¿no? A los que veías algún día un poco raro le decía, pero sigues divirtiéndote, es que es importantísimo que te diviertas, porque tú no tienes ninguna obligación a tu edad de hacer esto. Los que tienen la obligación son los actores mayores, tú lo tienes que hacer como pura diversión. Claro, ser responsable, porque hay un productor, le decía, que ha metido mucho dinero, pero te tiene que divertir salir ahí cada tarde. Si no te divierte, no pasa nada. Ya lo has hecho 2 meses, igual ahora ya estás cansado y no te apetece. Me decían, ¿eres pesado? Sí, sí me divierte. No, la verdad es que... porque no me insistía mucho, porque no me hubiera gustado tener nunca a un niño obligado allí. Yo quería que se divirtiera mucho en escena y eso tenía que pasar así. Muy bien, Juan Luis Iborra, ha sido un placer charlar este ratito contigo. Muchas gracias. Vamos a aprovechar para decirle a la gente que estáis de gira por toda España, que estén atentos a las plazas por donde aparezcáis, y que en octubre en la Latina otra vez. Estupendo. O sea, niños del coro para rato. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. También me pregunto si un reparto formado mayoritariamente por niños exige el uso de algunos materiales más resistentes en el escenario. Ricardo Sánchez Cuerda es escenógrafo y sabe mucho de esto. Hola Ricardo, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, qué maravilla es este trabajo de crear los universos en los que se mueven los personajes de ficción, ¿no? Sí. Para el espectador es como asombroso, pero me imagino que para el que lo produce debe de ser un poco aterrador y un poquito soy Dios. Bueno, uno se acostumbra, es decir, es aterrador al principio y después uno aprende a convivir con sus inseguridades, pero vamos, sí, es una maravilla, es una enorme suerte el poder trabajar en esto. Yo estudié arquitectura cuando empecé a trabajar en teatro y fue absolutamente accidental, bueno, accidental tampoco, vamos a decir, o sea, conocer a una persona con la que estuve trabajando mucho tiempo, que era Andrea Dodorico, con el que trabajé muchos años y con el que trabajamos juntos tú y yo, sí, cuando nos conocimos, efectivamente. Y bueno, y a partir de ahí yo, aunque estaba estudiando arquitectura en tercero de carrera, ya bueno, pues me interesó mucho el teatro, empecé a trabajar con él y cuando acabé la carrera yo ya estaba trabajando en teatro exclusivamente y continué porque me parecía, claro, una enorme suerte efectivamente poder contar historias desde el espacio donde se cuentan las historias, claro. Cuéntame, tú has hecho un montón de musicales. Bueno, yo empecé a trabajar con David Serrano en el primero, hicimos el primero que fue Más de 100 mentiras, que es mi primer musical, que era el musical de Joaquín Sabina, que aquí en la Gran Vía, muy cerquita de esta casa. Y bueno, y para mí fue el comienzo de una nueva etapa en el mundo del musical, que es un mundo muy interesante y bueno, y sí, me he hecho muchísimo, sí, por suerte. Y yo siempre me pregunto, Cuando hay niños en el escenario, la escenografía tiene que tener algunas condiciones especiales. ¿Tú piensas que va a estar rodeado de niños que corren y que juegan y que se tropiezan y se descalabran contra la escenografía? Hombre, los niños que trabajan en musicales son niños ultradisciplinados en general. Es decir, están muy acostumbrados a un trabajo bastante duro de preparación porque lo necesitan y lo van a ejecutar. Es decir, bailan, cantan, actúan, es decir, y son niños bastante particulares y normalmente, bueno, luego lo que es sorprendente también, que es una cosa que a mí me sorprendió, por ejemplo, en Matilda, es que había muchos hijos de actores, es decir, que hay una cosa del conocimiento del medio que les hace especialmente apropiados para estar ahí. Entonces, ese riesgo en general no existe. Hombre, tienes que, evidentemente, tomar precauciones, tienes que tener cuidado, pero a mí lo más enriquecedor de trabajar con niños es una cuestión de escala, es decir, porque el que cuenta la historia, el que pretende emocionar es esa niña en este caso. Entonces es muy interesante porque te permite un trabajo que profundiza en el carácter de la descontextualización de la escala con respecto al espectador. Hacer puertas pequeñas, libros grandes, sillas enanas y jugar con ese tipo de cosas que a mí me parece que son muy, muy bonitas a nivel de pacto con el espectador que lo ve. Y ellos, en el escenario, ¿cómo se comportan ante la escenografía? Cuando ven la escenografía plantada y se suben al escenario y se mueven entre ella. Bueno, son muy honestos en general. Sí, peligrosamente honestos. No, bueno, a mí me parecen honestos y generosos en general. Sí. No he tenido queja de ninguno. Yeah. Es decir, en general les ha emocionado mucho lo que se planteaba y lo comunican, lo cual es muy bonito. Entonces yo creo que hay una relación muy chula con ellos. Sí. Y la hacen muy suya. Es como su espacio, de pronto puede ser su casa, ¿no? Durante un tiempo. Sí, hay una relación muy personal con los objetos y con las cosas, totalmente. En Matilda, por ejemplo, de nuevo, había unas, se levantaba el suelo y había unas camas de estas que están una encima de otra, ¿cómo se llama? Unas camas... unas literas. Unas literas, efectivamente, pero no de una planta, sino de varias plantas, ¿no? Entonces, y habían como habitaciones de los niños, ¿no? Y era muy bonito ver cómo subían por esos elementos, cómo jugaban, es decir, cómo se relacionan con los objetos, claro que es de una manera mucho más dinámica que de un adulto, es decir, un adulto no se mueve así por las cosas, o sea, las usa de otra manera. Esto es importantísimo. Claro. Bueno, estamos hablando de Matilda, que es un musical británico que se compra los derechos. Pero tú también has hecho musicales originales españoles. Bueno, a ver, se compran los derechos, pero no compran la escenografía. La escenografía es completamente nueva. Esto íbamos a hablar, exactamente. Y el montaje es completamente nuevo. Eso es, tú haces una escena, toda la estética, todo el diseño es nuevo para Matilda, pero de un musical que ya viene montado en varias versiones, que ya se conoce y tal y cual. Tú lo que estás comprando, es decir, cuando la productora puede comprar, hay montajes que se venden completos, que se venden directamente con el decorado, réplicas, la dirección y todo, exactamente una réplica, como es pues El Rey León o otros montajes, que en ese caso no hay un equipo artístico español, simplemente tú traes el montaje con unas instrucciones de cómo se hace y ya está, y te lo compras y punto, no hay ningún tipo de actividad creativa. En este caso... La dirección es nueva, que es David Serrano quien dirigió el musical. El vestuario es nuevo, que lo hizo Antonio Belart. Las luces son nuevas, la coreografía es nueva y la escenografía es completamente nueva. Es una creación nueva a partir de cero. Es como si coges Hamlet y haces Hamlet de nuevo. Es una producción nueva. Y es muy diferente. Es muy diferente trabajar con uno, o sea, con uno que estás creando tú ex novo, creando de la nada. O uno que tienes ya muchas referencias visuales y de todo tipo. Bueno, cuando tienes referencias visuales, es decir, cuando compras, es decir, Matilda, cuando te dicen hay que hacer Matilda, yo me tengo que estudiar el montaje para no repetir nada, porque no puedo repetir nada. Entonces tengo que estudiármelo para saber que eso... O sea, que ya tienes un pie forzado, ¿no? Claro, sí. Hay cosas que son muy buenas y te da rabia no poder... No poder hacerlas, no, porque a mí no me interesa copiarlo. A mí lo que me interesa es... que se me hubiera ocurrido a mí, que eso es otra historia. Es decir, hay cosas que dices, joder, esta idea es extraordinaria, ojalá fuera mía, ¿no? Pues no es mía, o sea, que ya no me interesa, ¿no? O sea, que hay que hacer otra cosa. ¿Una escenografía bien hecha debe de pasar desapercibida para el espectador? Yo creo que no debe pasar desapercibida, lo que pasa es que no debe tener más protagonismo. Yo creo que el teatro es un acto colectivo y como tal funciona bien cuando todo está muy bien. Yeah. Y yo no creo que tenga que pasar desapercibida en absoluto. La escenografía tiene que ser mágica, tiene que aportar. Pues se disfruta también. Es un personaje más, o sea, es un personaje y un personaje importantísimo. Entonces tiene que contar las cosas muy bien contadas. Los cambios tienen que entrar cuando tienen que entrar. Tiene que haber una dinámica muy pensada. O sea, el musical lo que tiene muy difícil es la dinámica. Es decir, tienes que pensar, los cambios son a vista, tienen que ser dinámicos, tienen que ser coherentes, tienen que ser emocionantes. Cuando un cambio está bien hecho, emociona. Es parte de esa dramaturgia. Entonces, yo creo que es parte de lo mismo. Yo no creo que haya un decorado que sea independiente de la dramaturgia. No lo creo. No. ¿Qué no has hecho que te gustaría hacer? Uy... Bueno, uno de los que voy a hacer próximamente, que no puedo decir, es uno de los que me apetece muchísimo. No lo puedo decir. ¿Y no lo puedes decir? No, porque he firmado cláusulas de todo tipo. Hombre, me encantaría hacer Moulin Rouge, por ejemplo, porque me parece... Pero que no cabe en ningún sitio. Sí cabe, todo sí cabe. Bueno, a ver, si estamos metiendo cosas imposibles... Si hemos hecho Mamma Mía en el Rialto, o sea, y cabe, y funciona bien. Por eso digo que los límites funcionan, es decir, el musical de Mamma Mía es un musical hecho para ese espacio. Y para mí, y esto lo digo sin ningún tipo de humildad personal, es mejor que el dispositivo original. Es mi opinión. Es bastante mejor que el dispositivo original, que desde mi punto de vista no es excesivamente bueno. Mira, también te digo. Ricardo Sánchez Cuerda, después de eso no podemos decir nada más. Muchísimas gracias por hablar conmigo este ratito. A ti, Manu. Hasta luego. Chao. What we are, and what we are is an illusion. We love how it feels, putting on heels, causing confusion. We face life, though it's sometimes sweet and sometimes bitter. Face life with a little guts and lots of glitter. Look under our frocks, girdles and jocks, proving we are what we are. Hoy en Música Maestro vamos a recordar a Jerry Herman. Jerry Herman nació en Nueva York en 1931 y murió en 2019 en Miami, a los 88 años. Él escribió algunos de los musicales más conocidos de las décadas de los 60 y de los 70 y se distinguió por crear personajes femeninos que se han vuelto inolvidables y con los que tituló sus mejores obras, como Dolly Levi de Hello Dolly, Mame Denise de Mame o Mabel Normand en Mac and Mabel. Pero su musical más conocido y el más representado también es el protagonizado por un hombre, que también es una mujer, Alvin Sasá, en La Calle Foll, La Jaula de las Locas, y en él Herman subió por primera vez al escenario de un musical de Broadway, una historia de amor entre hombres. Bien hecho. Muchas de las canciones, como Hello Dolly, han conseguido situarse en la cultura popular, han pasado a formar parte del repertorio de grupos y de solistas, del jazz y del pop, y están seguro en el imaginario de muchos de los que nos escuchan ahora mismo. Pero el tema más conocido es la canción de reafirmación personal del protagonista, I Am What I Am, que se convirtió rápidamente en un himno gay. Correcto. Manu, para terminar, ¿cuál es el musical que te gustaría ver y que hoy propones? Este. A mí me gustaría ver Waitress, Camarera. Un musical de pequeño formato que demuestra que un buen musical no necesita de escenografías abrumadoras, montones de bailarines en escena o una tecnología apabullante para tener corazón y calidad. Estrenada en 2015 en un teatro regional, un año antes de pasar a Broadway, narra la historia cotidiana de una camarera con sus amores y sus desamores, con humor y con conflictos, y está escrito por mujeres, algo bastante poco frecuente en el mundo del musical. Totalmente. Sí, y por eso creo que deberíamos prestarle atención. Y salpicada de metáforas reposteras. Ella compara toda su vida emocional con las tartas que hace, con pasteles, a los que da, se los inventa y les da los nombres de las situaciones que está viviendo. Maravilloso. Maravilloso, es una preciosidad. Sara Bareilles, creadora de música y letra, es una cantautora ganadora de 2 Grammys, entre otros reconocimientos. Waitress es la adaptación de una película independiente de 2007, escrita y dirigida, adivina, por otra mujer, efectivamente. Divertida y tierna y de producción asumible. Es un mensaje importante que mandar. Eso es, atención productores. Atención interesados, que es asumible. Bueno, Isa, muchísimas gracias. Así acabamos hasta el programa. Con esta petición. Vale. Hasta luego, Manu, un placer. Hasta el próximo.